¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? ¿Qué le preocupa a Tamaulipas hoy? Muy buenos días, Claudia Vázquez, un gusto saludarte y el día de hoy te comento que jóvenes del municipio de Reynosa, su principal preocupación que tienen es la inseguridad que hay en el estado. Piden a las autoridades más seguridad para ellos y sus familias, ya que quieren una mejor vida. De igual manera, para los ciudadanos de la frontera mencionan que hay escasez de empleo y debido a eso no hay ingreso para las familias y no pueden comprar lo necesario para sus hogares. Me preocupa que hay mucho desempleo y los empleos que hay son muy mal pagados y no alcanzan para comprar las cosas básicas. Lo que más me preocupa de Tamaulipas es la violencia que se está viviendo, porque cada vez que salimos con nuestras familias, con nuestros amigos, corremos el riesgo de sufrir un incidente y que pueda dañar a nuestra salud, a nuestra integridad. Es la inseguridad. A mí, yo tengo un gusto por los negocios y ahora en la actualidad se batalla mucho para poner nuevos negocios en la ciudad. Existen muchas complicaciones, aparte de que ya no se puede tener una vida tranquila en la noche para salir y pues ya no se puede vivir tranquilamente. La voz de los tamaulipecos se escucha a través de ORT Noticias. Que tengan un excelente